Hola, hola, hola amigos del canal de Robert Disco, bienvenidos a este un nuevo video y hoy vamos a tratar el tema del permanganato, pero para las crías. Para las crías de 20 días, cómo lo hago, cómo es esa primera dosis que aplico, cuántas veces la aplico y cada cuántos días. Como ya saben, en el canal tenemos un video dedicado al permanganato potasio como tal, pero más bien el video se trata de peces ya juveniles de una talla determinada. Pero esta vez voy a dar todo cómo lo hago para crías, para evitar esas muertes por parásitos de agave que se producen en el lapso ese de 20 a 30 días de nacida de las crías. Nada, vamos detalle a detalle cómo lo hago y sin más, vamos con el video. Antes de pasar al video como tal, quiero recordarles que están activas las membresías en el canal. Ya tenemos par de miembros, sobre todo en la membresía Elite en PC Disco, que incluye el chat de WhatsApp. Ahí estamos intercambiando día a día. Los miembros de este chat están ya planificando sus urnas para sacar cría y vamos día a día, paso a paso ahí intercambiando y sacando adelante puestas de PC Disco. Se los recomiendo, si quieren un seguimiento directo y día a día, que se unan a esta membresía élite en PC Disco. A ver, estas son las crías a las que vamos a hacerle el tratamiento. Son crías que ya tienen unos 25 días, esta una y esta una. Lo primero que vamos a hacer es limpiar bien las urnas, vamos a sifonar, vamos a hacer un cambio parcial de agua, dejar impecable si podemos pasarle una esponja a los cristales. Lo ideal sería hacer un cambio de agua, que el agua esté impecable para que el permanganato de potasio cuando ingrese al acuario no exista una carga orgánica, de materia orgánica muy fuerte que entre en reacción con este permanganato y lo desactive. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Si pasa que echamos el permanganato, que es de un color uva, un color violeta, y a los 15 minutos se empieza a tornar color café, es que existe demasiada carga orgánica en el acuario y el permanganato entró en reacción con toda esta materia y se desactivó. Eso no es lo que queremos. Queremos que permanezca en ese color morado o violeta el mayor tiempo posible. Lo ideal sería una media hora, 45 minutos, que es lo que va a durar el tratamiento. Así que vamos a empezar con la limpieza de la uña. Y bueno, nada, lo primero que vamos a hacer es entonces sifonar bien todo el acuario. Vamos a pasar un poco de esponja para llevarnos toda la materia orgánica, los desechos de heces que hay, los peces, restos de comida, todo eso que pueden interactuar con el permanganato y desactivarlo, vamos a eliminar. Esta agua está prácticamente impecable porque constantemente tengo el flujo de agua entrando, pero como tal hay materia orgánica en el acuario y eso queremos evitarlo. Para que el permanganato permanezca activo con su color morado o violeta el mayor tiempo posible y actúe sobre los parásitos externos y parásitos de agave, que es lo que queremos. Entonces, primeramente, sifonamos todas las heces, todo el resto de comida que hay en el fondo. Después le pasamos un poco de esponja a todos los cristales, al fondo, todo, esperamos que se siente. Y volvemos a sifonar. Más o menos vamos a retirar un 50% del agua. Volvemos y llenamos. Y aplicamos el permanganato. Vamos a dar un poco de esponja ahora por todos los cristales.
Ok, vamos entonces a hablar de la preparación del permanganato de potasio como tal. A ver, partimos de permanganato de potasio puro. ¿Dónde se consigue? Se consigue en Amazon, AliExpress. Voy a dejarle algunos ejemplos aquí de estas plataformas y de las opciones que tenemos de permanganato de potasio. Y partimos de aquí a preparar la solución madre. Esta se va a preparar a partir de 3 gramos de permanganato de potasio puro y lo vamos a diluir en 1 litro de agua. Agua preferentemente destilada o agua de ósmosis. Si no tiene ningún estado de agua, pueden utilizar agua del grifo normalmente. No hay problema, nunca he tenido problema con agua del grifo. Pero se recomienda estos tipos de agua para evitar que pueda tener algún químico que interactúe con el permanganato, etc. Pero rara vez pasa, así que no se calienten la cabeza con esto. Tendríamos esta solución madre. ¿Qué les recomiendo? Póngala en un envase oscuro, que no le des la luz. El permanganato de potasio para su durabilidad en el tiempo, tenemos que evitar que le dé la luz, que interactúe con la luz. Y entonces, ya teniendo esta solución madre, vamos a aplicar la dosis a los alevines. ¿Cuál dosis vamos a aplicar? La primera esparcización, que va a ser a los 18 días o 20 días, que es cuando la realizo, vamos a aplicar 1 ml por cada 2 litros de agua del acuario, que sería la mitad de la dosis que normalmente se recomienda para los peces, pero como son juveniles y están en temprana edad, aplicamos la mitad de la dosis, alrededor de 45 minutos o 1 hora. Después vamos a repetir una segunda desparasitación con permanganato a los 7 días, 7 días después, o sea que estaríamos en torno a los 25 días, que es el caso que vamos a ver hoy. Ahí sí aplicamos ya la dosis completa de esta solución madre, 1 ml por cada litro del acuario. Y después volvemos a repetir por tercera vez, 7 días después. Siempre que estemos desparasitando con permanganato o cualquier medicamento, debemos observar durante todo el proceso a los alevines, a los peces adultos, al tipo de pez que sea, para cualquier síntoma de intoxicación, falta de oxígeno, poder actuar. Y se recomienda apagar la luz, con permanganato siempre luz apagada y fuerte oxigenación. Entonces vamos a aplicar la dosis. Vemos bien la solución madre antes. Y esta pecera, por ejemplo, tiene 75 litros. O sea que vamos a ponerle 75 ml. Esta jeringuilla, yo lo pido con una jeringuilla, esta es de 10 ml. Si lo tuviéramos más grande, mejor. O sea que vamos a ponerle 75 ml. Luz siempre apagada, aquí todas las luces están apagadas en este cuarto. Simplemente entre un poco de iluminación del exterior. La oxigenación ya la puse fuerte en el acuario. Y como ven, ahí está el permanganato. Esperamos que se disuelva bien, la misma oxigenación lo voy pensando por todo el acuario. Y este es el color que debe permanecer en el acuario, esa media hora, 45 minutos, que es la que vamos a aplicar ahora a los alevines con esta dosis completa de permanganato. Nada, observar bien durante todo el proceso cualquier síntoma que los alevines se vean asfixiados, que están buscando aire en la superficie, desactivar el permanganato. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con vitamina C, como les voy a mostrar ahora. Y bueno, nada, ya pasaron unos 45 minutos. Como ven, todavía se mantiene el color que queremos en el permanganato potasio, que es este color morado, este color violeta. Como les dije, si se torna un color marrón, café. Ante la media hora hubo demasiada carga orgánica en el acuario y o materia orgánica y no hizo su función correctamente el permanganato porque interactuó con esa materia orgánica y se desactivó antes de lo deseado. Entonces, como ven, ya encendí todas las luces para mostrarle. Ahora vamos a desactivar con vitamina C, ácido ascórbico. Yo lo conseguí en polvo, puede ser en pastillas, las clásicas vitamina C. Simplemente fijarnos que no sean de sabor, no, que sean vitamina C pura. Eso también nos sirve.
y vamos a desactivarlo entonces con vitamina C, con ácidos cólicos, a proporción de 1 miligramo por cada 100 litros. Lo vamos a echar y vamos a ver cómo mágicamente se desactiva el permanganato. Ahí lo aplicamos. Me voy a enfocar con la cámara para que lo vean de cerca. Es algo increíble. Parece de magia. Ciencia ficción. Y como ves, ahí se está desactivando el permanganato de potasio. No es solo desactivarlo con vitamina C. Ahora realizamos al menos otro 50% de cambio de agua y ya. Los peces están listos y terminamos con este ciclo, este proceso, esta etapa de desparasitación. Y como saben, ya lo que quedaría sería repetir 7 días después y listo. A ver, yo lo hago los 18 días, 25 días. Y 7 días después serían 32 días, a los 32 días de vida de los alevines. En esta etapa de los 32 días de vida, hay veces que en vez de utilizar permanganato de potasio, utilizo Prasipro. Ya lo creo que se lo dije en el video de reproducción que tenemos en el canal, lo voy a dejar por aquí arriba. Si quieren un video específico de cómo aplico el Prasipro, me lo hacen saber en los comentarios y encantado de hacer un video. Y nada, hasta aquí este video. Espero que les haya servido. Y vamos a desactivar la otra pecera. Y nos vemos en un próximo video. Chao.